Nos encontramos con Jesús Pacheco Larrospi, flamante secretario de defensa del Sutramún San Martín de Porres, para que nos explique sobre esta juramentación que se ha llevado el día de hoy, aquí en el local 33, en este distrito importante de Lima Norte. Gracias por esta entrevista y la revista Visión. Estamos uniendo la fuerza, creo que el cambio de lucha sindical y social y sindical a la vez, por el sentido de que las autoridades que hoy están asumiendo sus cargos en los municipios vienen abusando tanto de la población como de los trabajadores. Entonces hoy queremos dar un cambio donde el vecino y el trabajador hagan respetar su distrito. El caso de San Martín de Porres, que está en un abandono total por las diferentes formas, el recorte del distrito, los malos servicios, la mala administración, la corrupción que se está instando desde hace muchos años atrás. Entonces es necesario que trabajadores y vecinos se pongan de pie y comiencen a fiscalizar, ya que los regidores creo que no tienen esa potestad hoy en día. Señor secretario de Defensa, se ha denunciado esta noche que el sueldo de remuneración de los trabajadores municipales es de hambre. ¿Por qué se dice que es un sueldo muy bajo que gana el trabajador municipal en la Municipalidad de San Martín de Porres? Claro, es que ahora la mayoría de alcaldes, en el caso de San Martín, que no respetan las sentencias judiciales donde ratifican los derechos del trabajador, los alcaldes han agarrado la manera de dilatar lo más que puedan ante el Poder Judicial, donde te dicen que las resoluciones no las pueden ejecutar mientras que no le obliguen a pagar. Muchas gracias, señor Jesús.